you Pues nuestro segundo protagonista de hoy es Pelayo Quintero y Atauri. ¿De dónde sale Pelayo Quintero? Porque no es gaditano. Siempre hablamos de protagonistas gaditanos más o menos, pero ¿de dónde nos sale? Bueno, lo que pasa con los gaditanos es que nacemos donde nos da la gana. Exactamente. Como exactamente. se suele decir pronto y mal, nos pasa como la gente de bilbao, ¿no? Y Pelayo Quintero era un gaditano de Cuenca. Pelayo Quintero, eso que digo, parece un chiste, Cuenca. ¿verdad? Sí, pues, no, mire usted. Pelayo Quintero era de Uclés, provincia de Cuenca. ...y luego la familia pues tenía otros orígenes... ...porque por parte materna era... ...la familia era vasca... ...entonces, por eso el apellido Atauri ¿no?... ...que es un apellido eh, navarro, vasco... Eh, Pelayo Quintero eh, viene de una familia bien... ...de una familia benestante de la provincia de Cuenca... ...su el padre fue gobernador civil de la provincia de Cuenca... ...con Vaya, Isabel II... ...su abuelo era juez militar... ...por parte de madre y eran terratenientes en Cuenca... ...se beneficiaron mucho, eran liberales... ...estaban muy en conexión con la, con el liberalismo gaditano... ...en el sentido de que eran liberales, la familia no era conservadora... ...y eh, bueno, pues como liberales apoyaron la desamor las desamortizaciones... ...y se enriquecieron con las desamortizaciones... ...hicieron eh, grandes propiedades en cuenca de tierras de, de, de cultivo... ...de vino, y no solamente de vino, y de pan... Eh, ...a raíz de las desamortizaciones de primera mitad del siglo XIX... ¿no? ...de Mendizábal en el XV sí, sí, claro. y tal, ¿no? entonces... Es una familia muy vinculada a la monarquía, muy vinculada a la, a la corona. Su padre, como lo digo, lo será, su abuelo lo había sido vía militar y él lo será también. Y, y de un nivel económico elevado, evidentemente. ¿no? Tan, fíjate si son clásicos, que el padre gobernador civil. Bueno, pues los tres hijos varones, eh, uno militar, Manuel, otro diplomático, Antonio, y el tercero abogado, Pelayo. Pero Pelayo eh, hizo por imposición de su padre la carrera de derecho y una vez que hizo derecho dijo bueno pues ya he hecho derecho lo que yo quería ahora voy a hacer lo que ellos quieran y se tiró el tío el moco de hacer dos carreras más bellas artes y la equivalente historia y luego se dedicó toda su vida nunca ejerció el derecho y se dedicó toda su vida a las bellas artes fue catedrático de bellas artes director de la escuela de bellas artes de Cádiz dibujante eh, profesor pintor crítico de arte historiador del arte y a la historia y dentro de la historia la historia del arte y la arqueología sí pero dónde comienza su punto de la arqueología en un sitio la en cabeza del griego exacto Segóbriga, que yo aquí animo, de verdad, si van ustedes de viaje, por, por la parte de Cuenca. Eh, esto está un poco apartado de todo. Eh, Segóbriga pertenece al municipio de Saelices, como tú bien señalas en la provincia de Cuenca, el mm -hmm. pueblo es Saelices. ...y el yacimiento hoy es la ciudad romana de Segóbriga... ...pero entonces venía a ser llamado... ...el yacimiento de cabeza del griego". -"Que nos da, el topónimo nos habla, idea, bueno... ¿no? ...no era del griego pero algo habrían encontrado para nombrar". -"La, la, la historia es que eh, Segóbriga... ...un yacimiento arqueológico impresionante... ...pues tiene teatro, tiene anfiteatro y tiene circo... ...es una ciudad que hizo su fortuna... ...a raíz de las minas de lápiz specularis, piedra de espejo... Uh -huh. ...que eh, es yeso cristalizado... Y que tenía un, era monopolio del Estado, estamos hablando de la transición del lo primero antes de Cristo, primero o segundo después de Cristo. Imagínense ustedes que el, el, no sé si la proporción, si decir el 80%, de antes de que se utilizara el vidrio para las ventanas, se utilizaba esta piedra de espejo, láminas y de yeso sale, cristalizado. Y, el 80 el... y no sé si el 70 o el 80%, sí o no. pero por ahí, de todo el imperio romano, de la producción de, de lápiz specularis, útil para estos fines en el imperio, salía de Segóbriga, La ciudad uh. era riquísima riquísima como para estar en una peladura en medio del campo, fe, sin agua corriente, con unos acueductos impresionantes y, y, y tener circo teatro y anfiteatro, y circo, y hago el hincapié en el circo, que luego será convertido en necrópolis, ¿En necrópolis? tú lo conoces, ¿no?, ya en época cristiana, uh -huh. porque, eh, eh, bueno, el circo siempre es el caballo de batalla de las grandes construcciones de las ciudades romanas, ¿no? Cádiz tiene circo, no lo tiene, lo tuvo, no lo tuvo, Gades, ¿no? Y, y sin embargo, Segóbriga, ahí en medio de la mancha, pues tenía un pedazo de circo impresionante. Y, más nunca mejor dicho, en medio de la mancha, porque está en medio de, un, de unos bosques, de es rama. alucinante el sitio. Yo le decía a Manuel antes de grabar... Sí. Que es uno de los sitios más bonitos e impresionantes precioso, que he visto, es, es muy bonito. Sin demérito de nuestros yacimientos andaluces, todo no se ha dicho. He claro. Bueno, pues aquí se va a criar en este ambiente, eh, porque, Pelayo, su, porque, y perdona no que te interrumpa, sí. eh, su pariente, su tío, su tío, su tío abuelo, su padrino, Román García Soria, era el, el director de las excavaciones. Claro. Entonces, claro... ...el niño, el joven Pelayo Quintero... ...con 14, con 13, con 15 años... ...los veranos que hacía, pues se iba a excavar con su tío... ...y lo ponían a dibujar ¿no?... ...y como tenía talento... Uh -huh. eh, eh, ...no solamente excavaba y ayudaba a su tío en, el, en la excavación... ...sino que se inició en el dibujo en general... ...y en el dibujo arqueológico en Segóbriga... ...y ahí echó los dientes en la arqueología... ...claro, si tú de con 13, 14 años... ...pues te vas a un yacimiento... Hoy, evidentemente las cosas no tienen nada que ver... ...con 1880, no nos confundamos... <laughs> ...pero si tú 1880 a ti te gusta la arqueología... ...te gustan las piedras, te gusta el dibujo... ...y tu tío so, directo de yacimiento... ...y tienes dinero y, 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 you, y pues... tiene, te lo puedes permitir... ...pues <laughs> lo flipas, eh. lo flipa. ...esa fue la, la, imagínate los veranos que se corrió... Para ...el pelayo Quintero, allí en Sego obliga, excavando... ...yo me, yo lo envidio ahora yo, mismo... Pues, evidentemente. <laughs> ...y cómo llega hasta Andalucía... Porque primero llega, digamos, por la parte de Sevilla Cádiz, ¿cómo llega hasta aquí? ¿Y por qué? Claro, porque verán, eh, está más que estudiado. Empezar a hablar de compañeros y colegas que han estudiado y abordado la figura de Pelayo Quintero sería muy prolijo porque me dejaría muchos nombres fuera y no quisiera porque no porque tendría no os menciono no por, no por vanidad de ocultar nombres no de eh, Juan Alonso de, de Antonio Sáez de Enrique Gozálvez, de eh, Darío Bernal Pepe Ramos de y otros muchos colegas no que han estudiado de Juan Ramón eh, Ramírez eh, y, y los que me dejo en el tintero no eh, pero lo digo porque canónicamente, bueno, pues se piensa que Pelayo Quintero se sigue sosteniendo dentro de los muchos tópicos sobre la figura de Pelayo Quintero, que llega a Cádiz en torno a 1904 para dirigir el Museo de Bellas Artes y no es así. Uh -huh. Pelayo Quintero ya en 1890 y tantos, 94, 95, 96, ya anda por Cádiz, ya está dando tumbos por aquí, porque lo manda nada más y nada menos que el director de la Real Academia de la Historia, el padre jesuita Fidel Fita, gran historiador ...amigo personal de Román García Soria... ...de su que medio me, tío... Que su, me, ...su pariente que habría sido jesuita... Ajá. ...y habría colgado la sotana... ...entonces quizá de ahí venía... ...hay quien me dice en Cuenca... ...que es que habían sido compañeros de seminario... ...Fidel Fita y Román García Soria... ...todas las de la ley... Claro. ...todas las de la ley para que fuera... ...conservaron la amistad... ...aunque uno colgó la sotana... ...y se casó con la pariente de Quintero... ...y el otro siguió siendo jesuita... Eh, ...toda su vida... ...y... Eh, Fidel Fita hace una visita a Segóbriga con personas, de la, con académicos de la historia. Uh -huh. Claro, va a ver el yacimiento, su colega Román García Soria es el director, imagínense ustedes. Lo que y haga allí, falta. El, el tito del chaval, le presenta el chaval al director de la Real Academia de la Mira Historia. Niño. Dice, Mira tú el niño. El niño como es, el niño como dibuja, el niño como tal. Y es el padre Fita, el director de la Real Academia de la Historia, el que lo manda, a todas luces a Cádiz para que haga dibujos arqueológicos aquí tal y cual y yo creo que lo manda directamente para que eche un unos a, a cómo está, está claro porque apareció el sarcófago han aparecido la, las tumbas apareció la necrópolis estamos hablando de todos estos hallazgos eh, 87, perdón y sobre unos años después, 1893, 94, 95, cuando se ha creado el Museo de Cádiz, o el Museo Arqueológico uh -huh. de Cádiz que se crea en 1893 precisamente al calor de todo esto, es cuando aparece por aquí el joven Pelayo Quintero, que tiene veintitantos años, veintilargos, eh, pero veintitantos, con una especie de comisión de servicio de la Real Academia de la Historia y no venía solo a hacer calcos, venía a ver un poco lo que se estaba cocinando. Sí rondaban muchos alemanes, franceses, muchos espolio sí, la, no, eh, mucho... Claro, es, es una época en la que en 1868 ha aparecido el bronce de Bonanza. En San Lúcar de Barrameda. Ha aparecido el bronce de, de la Cutas en Alcalá de los Azules, que está en, en París, ¿no?... el bronce de Bonanza, que finalmente se quedó, está en el Museo Arqueológico Nacional, se quedó un poco de rocambole aquí en España. Eh, claro, hay una gran eh, efervescencia arqueológica, son los inicios de la arqueología, y hay ...bueno el, el problema de que hay piezas que están saliendo del país y la Real Academia de la Historia quiere impedirlo. Eso se verá reflejado en la legislación, sería farragoso hablar de esto, pero digamos que es la administración la que está intentando proteger el patrimonio. Como no cuenta con una red de funcionarios de carrera que, cobrando, haciendo su trabajo al servicio del Estado, puedan hacer eh, esa labor, pues se tira de quién, se tira de quién puede hacerlo, los de gente chavalitos. que tiene, de los becarios de, de los la becarios, época, de los becarios. Pero becarios sin beca Entonces, pero Quintero llega a Cádiz posiblemente como becario sin beca y lo que sí es interesante en este sentido es que el Fidel Fita lo menciona no solamente en correspondencia que también sino en, en memorias del boletín de la Real Academia de la Historia habla de Pelayo Quintero así como de Rondón, Ajín, Aves y Mexicuela como eh, el joven director del museo del incipiente museo de Cádiz del nuevo museo de Cádiz ya lo están postulando pero nunca, fue. nunca eso, fue y estamos hablando de 1896 y eso nunca pasó Pelayo Quintero luego se tiene que buscar la vida, sacarse unas oposiciones de Bellas Artes, ese primer eh, ahí espetón no sale, y luego pues se saca las oposiciones de Bellas Artes, pasa por Sevilla, también con una comisión y una beca para estudiar piezas de la colección arqueológica de la Casa de Lebrija uh -huh. y de Itálica, luego pues estará en Málaga, en Granada, donde será docente de Bellas Artes, en Sevilla, y finalmente el tío no para hasta que no llega a Cádiz. O sea, de verdad que... ¿Qué quieres para acá? Es que Figación, son ¿no? como 10 años hasta que finalmente ya aterrizan Cádiz. ...y aterriza en Cádiz porque yo estoy convencido de que se quedó... ...cómo no quedarse enamorado de esta ciudad... ...de, de, de todo ¿no?... ...desde la arqueología que le tiraba... ...a las bellas artes que, que era también su terreno... ...pues a la luz y al mar y Pelayo Quintero... ...ya nunca más... ...Motu propio se separará de Cádiz... ...cuando lo haga será porque no tenga más remedio... ...y las circunstancias lo obliguen a ello". De eso hablaremos... Bueno, eh, eh, aparte de, de, de excavar eh, unos cuantos años después de la aparición del primer sarcófago, Pelario Quintero realizará otras excavaciones, ¿no? También por la bahía, incluso con la visita de San Alfonso, Alfonso XIII, si no me equivoco, 13, 13. lo lleva a visitar San Cristóbal. la sierra, las canteras. O sea que no para, ¿no? Pelario no para. Quintero, verá, ya no solamente que fuera un espíritu inquieto, que lo era, sino que es que... Pues mira, era director de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la de Bellas Artes de Cádiz. Era delegado regio de turismo y delegado regio de Bellas Artes. Eh, era, fue catedrático y, dir Colombia. y director de la Escuela de eh, Bellas Artes. Era vicecónsul de Panamá, de Colombia, de varias repúblicas latinoamericanas. Bueno, pero es que hay muchas cosas que tienen que ver. El lapidario de San Felipe sí. Neri tiene que ver con Pelayo Montero. Si, no, sí. si no fuera por él, no existiría. De hecho, existe una El, foto de la visita a las catacumbas. Bueno, él promueve. Que, que se entierren allí los, los cuerpos de los, los... próceres de la, de, la de, de la Constitución, del 12 El bajo relieve del Consulado de Argentina también es cosa de Pelayo Quintero. El, la promoción del primer centenario de la Constitución es obra, impulso de Cayetano, de Cayetano del Toro y de otros grandes personajes de la época, Picardo, Abarzuza, pero hay quien... La mano ejecutora, ¿no? Una de las manos ejecutoras, la que con más tiempo y más firmeza lo será, es la de Pelayo Quintero. Siempre lo digo cuando me invitan a dar alguna conferencia o tengo que dar clases sobre él. Si no es por Quintero no hay Plaza de España. Uh -huh. Quintero es quien se empeña en que se termine el monumento de la Constitución de la, de la Plaza de España, el monumento de las Cortes, que se inaugura, como bien sabemos, en 1929. ¿Eh? bajo la dictadura de Primo de Rivera. Sí, sí. Y tiene el tío los reaños de que se ponga un a monumento libertad. a la libertad en un régimen. Él era vicepresidente de la Diputación Provincial uh -huh. con Primo de Rivera mía, porque no, pertenecía a la Unión Patriótica, sí. Entonces, eh, verdaderamente singular, entre otras cosas porque el monumento que se tenía que haber inaugurado en 1912, pues durmió el sueño de los justos, o no tan justos, hasta que por fin se inaugura en 1929. Y es por empeño de Quintero que era monárquico, como tú como decíamos, y que eh, guía al rey Alfonso XIII en su visita a Cádiz en 1930, la última que, que hace, en 1931 cae la monarquía, de hecho es unos meses antes de la caída de la monarquía, y, y lo guía, como decías, a la Sierra de San Cristóbal, porque bueno, se trata de unas canteras de época romana. Entonces, Quintero, una de las cosas que además tiene muy clara siempre, no es que estemos haciendo aquí la geografía del personaje. Pero sí, un poco huyendo de los tópicos sobre él muchos, en los que ahí sí que podíamos hacer un monográfico. Eh, Quintero tiene muy claro eh, lo imprescindible de la pedagogía, de la pedagogía cultural, de la pedagogía sobre el patrimonio. y que el patrimonio es de todos. Hay fotos magníficas de niños. ...en el, celebrando el Día del Libro, en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz... ...claro, niños de colegios, y niños que por la vestimenta, tú ves que son de clases humildes... ...hombre, hoy meter a niños de 6, 7 años, a lo mejor una matraca y era un rollo... ...pero en 1920 y tanto, tener esa mentalidad de decir, es que esto, esto tiene que estar abierto... ...a las clases más humildes y a los niños... ...cuando estuvo en Marruecos, con las altísimas responsabilidades que desempeñó hacía llevar estadísticas de las visitas al Museo Arqueológico de Tetuán y protestaba ante la Delegación de Educación de la Alta Comisaría porque no iban suficientes escolares, es decir, no se promovían las visitas al museo entre los escolares, especialmente no se promovían entre los escolares marroquíes. Y especialmente no se promovían entre las niñas marroquíes. Mm. Haciendo notar a la, a la administración hispano-marroquí del protectorado, en 1940, 41, 42, <laughs> Yo creo que ¿eh? un que siglo que por delante, las iba. niñas marroquíes no iban al museo. ¿Qué, qué pasaba, ¿Qué, qué pasaba ¿no? con la pedagogía del patrimonio? Porque eso era patrimonio marroquí. Mm -hmm. Otra cosa que la responsabilidad de la gestión fuera conjunta Ajá. y sobre todo española, pero que no iban niñas de Tetuán, no iban niñas. Entonces, y estamos hablando, ¿y por qué hago el hincapié? Pues por todo lo que sabemos, por la situación actual y porque este hombre se estaba preocupando de que la cosa dejara de ser tan desigual hace más de tres cuartos de siglo. Y era un señor de 1867. Entonces, para muchas cosas era verdaderamente un liberal y un adelantado a su tiempo. Para nada un revolucionario, ¿eh? No, no. Era monárquico, <laughs> liberal, conservador, liberal, pero era un adelantado a su tiempo y en Cádiz lo hizo también. Bueno, eh, después de, como bien decías, amaba mucho Cádiz, eh, se encontraba aquí como en su casa, nunca mejor dicho. Pero llega un momento, en 1939, donde marcha Tetuán <coughs> por una serie de conflictos aquí uh -huh. de presiones, digámoslo así. Uh -huh, literal. Eh, ¿Y Marcha a Tetuán eh, con qué cargos o con qué. Bueno, ¿Qué mundo? Qué mundo le espera eso, allí? Eso es muy divertido también. <laughs> sí, quienes hayan visto, quienes hayan leído la novela del tiempo entre costuras y, o hayan visto la serie del Tiempo Entre Costuras, es verdad, que saben ustedes que se graba, sabemos que se graba en Tetuán, y recrea el Tetuán de esa época. De hecho, hay personajes como el general Bake que fue alto comisario, que fue quien firma el permiso para que Quintero vaya a Tetuán, literalmente el que lo saca de Cádiz, no salvándole la vida, pero casi. Sí. Pero casi. Eh, Lo esa... Animan a irse, ¿no? Digamos. Sí. Digamos que la, la estética de la Tetuán de la época, el sitio donde aterriza Quintero es ese. Y Quintero mmm, sale de Cádiz, como tú bien dices, en julio de 1939, con un permiso escueto, que yo he publicado, que le firma el alto comisario, todavía con Oel Beigveder eh, para hacer una inspección arqueológica. En el territorio de la alta comisaría. ¿Ve y para Ya allá, está. ¿no? O sea, es que se viene. La cosa es que Pelario Quintero se viene para acá. Y luego hay una apostilla al lado, muy chiquitita, firmada por el gobernador de Cádiz, diciendo que lo va a acompañar su, su señora, doña Juana María Jiménez. Claro, porque es que se les ha olvidado que Quintero estaba casado y el permiso era para irse él nada más. Entonces, claro, su señora. ¿Qué pasa? Doña Juana, claro. doña María le dijo: Cari, tú no te vas. Nos vamos. <laughs> no vamos. Perdón por decirlo así. Pero. Da, esto lo hago. Eh, hago hincapié en ello por la provisionalidad de todo. Uh -huh. Otra cosa es que cuando, en cuanto Quintero llega lo nombra Museo. Perdón, director del Museo Arqueológico de Tetuán. Recién inaugurado. No, ¿no? esa no? es otra. Ese es otro tópico. O sea, ya el, existe, ¿no? El Museo de Tetuán existe desde 1923, uh -huh. por impulso de César Luis de Montalbán, predecesor de Quintero, gran estudioso de la arqueología del norte de Marruecos, cuya familia. Vive, parte de su familia vive todavía en Marruecos y otra parte vive en la provincia de Cádiz. Y fue Montalbán, el primer arqueólogo del, del entonces protectorado, el que, in, el que inauguró el museo. Vale, bueno, pues lo tenemos allí, va a descubrir muchísimas cosas en Marruecos. Va a fallecer en Marruecos también, en Tetuán. Está enterrado allí, en el museo. En el museo no. <laughs> no, en, el museo, no. en el cementerio católico. En el cementerio católico. El cementerio Español de, la cementerio de, la español, de Tetuán. De Tetuán. Eh, tenemos imágenes también de. Estas las colgaremos también en nuestras redes sociales. De su lápida. Una sencilla, un nicho normal, mm. como si estuviera aquí en el nicho cementerio de, de Cádiz. Y bueno, eh, todo esto, eh, claro. Eh, Siempre rodeado de una leyenda, ¿no? Porque dicen. se dice en Cádiz. Se dice en Cádiz, Manuel, <laughs> eh, lo de la pena que se murió sin descubrir a la dama, ¿no? etcétera, etcétera. Mm. Vamos a ver un vídeo que tenemos preparado y luego vamos a charlar un poco, que esto es muy interesante. Adelante, compañeros. Cuando Pelayo Quintero llega a Cádiz lo hace conmovido por el asombro que le produjo el descubrimiento en la punta de la vaca de un sarcófago antropoide datado en el año 400 a.C. Movido por sus propias pesquisas o quizá por la intuición, piensa y declara insistentemente que al igual que hay un sarcófago masculino, debería haber uno femenino, a lo que dedica fundamentalmente el resto de su vida en Cádiz ciudad a la que se dedicó en cuerpo y alma durante su estancia de más de 30 años. En 1912, poco después de su llegada a la ciudad, inicia de nuevo las excavaciones, en la punta de la vaca, para encontrar el sarcófago femenino, y así hasta su marcha de la ciudad en 1939, por causas no muy claras, a Tetuán, donde siguió excavando sin rastro de dicho sarcófago. Murió sin saber que bajó la cama en la que dormía en un chalet de extramuros. Hoy situado en la calle Parlamento, descansaba el sueño eterno del sarcófago que tan insistentemente buscó durante toda su vida. Pero este descubrimiento deja aún muchas incógnitas por resolver. ¿Fue simple casualidad? ¿Quedan más sarcófagos bajo el suelo de Cádiz? Bueno, pero para despejar estas dudas, primero te tengo que hacer una pregunta y más o menos <laughs> me tengo la respuesta... Lo de esta leyenda historia eh, se encamina más hacia la verdad o un poco al misticismo, a, a mitificar un poco, ¿no? Está adornado todo, ¿no? Vamos apurados, pero bueno, Quintero, como tantos otros personajes, es un ejemplo de cómo la poesía y la literatura pueden más que la historia. Ya decía Aristóteles que la poesía es superior a la historia, en su caso también. La figura y la trascendencia de Quintero pasa para su fortuna por la pluma y las manos de Fernando Quiñones, de uh -huh. Pilar Paz Pasamar, de Felipe Benítez Reyes. Ya me gustaría a mí que algún día algún equivalente a cualquiera de las tres figuras que he dicho pusieran dos líneas, pues cada uno de ellos ha escrito un relato sobre Quintero. Vidas que yo viva jamás podremos ver un ápice de la poesía que han creado. Y el halo de romanticismo que han creado sobre Pelayo Quintero. Entonces, yo seguía la dama. Creo que no. Hay otros colegas míos que están convencidos de que sí. Yo simplemente digo que por toda la documentación que yo he visto de Pelayo Quintero y los papeles que he estudiado de él, no hay ningún apunte ni cosa por el ni estilo. Un deseo por escrito. Y que ¿no? conociéndolo un poco, en función de su obra, porque somos lo que decimos y lo que hacemos, si Quintero hubiera descubierto un sarcófago así, no por vanidad, sino por convicción, lo habría sacado a la luz, y lo habría enseñado a todo el mundo mundial, seguramente. Bueno, eh, tenemos otro vídeo del lugar hoy día, también en un paseo un mañanero, un dominguito, se pueden pasar por el lugar. Sí. Hablamos de, del lugar donde se sacó el sarcófago femenino. En este caso, hablamos de las esquinas de la calle Parlamento con la calle Dama de Cádiz. Aquí vemos la placa sí. que la propia cooperativa que construye el edificio Puso. le hace el honor de reflejar. Bueno, porque hay que presumir de ello, ¿no? no, no, no. Yo quisiera vivir totalmente, en ese bloque, oye. Totalmente, es una, es una forma. <laughs> de... Ahí es donde estaría el chalet de la quinta. Que sí, casualidad, matem los matemáticos dirán que si hay una probabilidad, pues puede ocurrir. ¿Eh? Eh, así que ahí tenemos justo, ¿no? Al fondo sería la calle Parlamento la que atraviesa y en el momento en que la desplazan al camión de obra que la trae aquí al museo, ¿no? Este sería el masculino. Entonces. Hace eh, treinta y tantos años, ¿eh? Eh, Claro, hay una diferencia entre ellos. Pero claro, tú como arqueólogo eh, no has descubierto ninguno el deseo de descubrir uno, por supuesto. Entonces, sí, él estaría loco por sacar quién no, muchos. Quién ¿no? Pero claro, esta leyenda de que él se llevó buscando el, el lado femenino sin tener razón de por qué, porque fuera femenino. No, Quintero lo que sí es verdad es que es un grandísimo valedor de la arqueología en Cádiz en general y de la arqueología fenicia y fenicio púnica en particular cuando todo el mundo buscaba a los romanos. Ten en cuenta que los fenicios son los grandes derrotados de la antigüedad y Quintero es uno de los grandes defensores y preconizadores de la arqueología fenicia y de los que... De los grandes valedores de Ahí la vemos ciudad. A Corzo. Sí, a a Ramón Corzo y otros colegas. Este ¿verdad? sería el solar debajo Ese de todo es El hecho. patio del chalet de la Quinta, sí, Debajo de, de todo de eso. Tintero. Eso sí que es verdad. Debajo de su casa. Sí, en de vertical, la que de, un tiempo, en vertical. de tiempo, en ¿no? Debajo en vertical estaba casualidades, ¿no? matemáticas. Eh, ¿Vas a escapar debajo de tu casa, Manolo? Eh, bueno, para empezar yo mismo de alquiler, no creo que sea y <laughs> en un bloque de piso nuevo. Claro, pues o sea, yo... que no, no creo que sea el caso, ¿no? <laughs> no, no. Bueno, eh, aquí el recuerdo, ya digo que del sarcófago masculino no queda recuerdo en el supuesto lugar, ¿no? en esta batería del romano que se llamó sitio de defensa eh, posterior, ¿no? No queda recuerdo. Aunque bueno, para eso está zona historia, para deciros más o menos por dónde cae, más para o menos la colación. ¿eh? Tenemos los mapas. Bueno, y claro, como conclusiones de todo esto. Tenemos un sarcófago masculino. más o menos del 400. más o menos redondeando porque. Ella sí que es más vieja que él. Sí, ¿no? es más arcaica, sí. ¿Eh? Puede que sea su abuela, y no lo digo en broma, puede que sea un familiar. Bueno, no sabemos. O bisabuela, no, no sabemos. Lo sabemos. Eh, hablamos de que no sabemos qué tipo de mármol es, más o menos, no sabemos la procedencia, y si es importado, más probable... Pero que todo se estudia, ¿eh? O sea, que es fabricado que eso, aquí. Todo, llegará, todo se estudia. claro. Nuestros hijos eh, nos reflejarán todo ello. Y nosotros, no te preocupes que antes de cerrar los ojos lo veremos. Sí, así sí. que bueno, en el capítulo 459 de Zona Historia, Manolo, que va estaremos a venir aquí otra vez a hablarnos <laughs> sobre todas estas preguntas. Y otra pregunta, claro, que siempre nos queda, y mi última pregunta antes de entrar en la parte de libros, ¿se descubrirán más? ¿Lo veremos? Bueno, eso en arqueología nunca se sabe. ¿Esto la historia, es historia ficción? Hombre, es fantastoria, que llaman los italianos, fantastoria. <laughs> lo que sí es cierto es que el discurso es negativo de la arqueología, eso de, es que no ha salido nada, es que no sale nada. Mire usted, eso lo dirán los colegas que han excavado en Cádiz, que llevan excavando y llevan trabajando en Cádiz algunos 40 años, ¿no? Y yo qué sé, quiero hablar de Ramón Corzo, que ha salido ahí, Ángel Muñoz, que también estaba en esa uh -huh, foto, y otros, y otros colegas, Juan Ramón Ramírez, que lo he mencionado, y que me dis disculparme los que no mencionó, porque es que si no, no había programa, ¿vale? <laughs> es que si no, no parábamos, afortunadamente, por la cantidad y la calidad de la gente que ha trabajado y trabaja en la arqueología gaditana, ¿no? Y lo digo totalmente en serio. Eh, bueno, pues aquí, y vuelvo a decir, basta preguntar a cualquiera de los colegas que trabajan cotidianamente el, el suelo en Cádiz, no aparecía la, el refrendo arqueológico de la trimilenaria ciudad de Cádiz, que tanto defendió Quintero. Por otra parte, ¿no? Él estaba convencido de que las fuentes clásicas, que hablaban de que Cádiz se fundó mil años antes de Cristo era así. hasta que la arqueología refrendó el hecho. ¿no? Con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Que, que en arqueología es. Investigar, como en, como en medicina, no se encuentra el remedio por una enfermedad hasta que la investigación no lo consigue. Bueno, y si quieren investigar más, eh, yo hoy no me ven la pila de libros que suelo traer, porque me he basado en, para conocer este programa en todo lo que escribe Manuel Parodi, eh, bueno, que... ponéis en San Google, como Muchos tú bien decías, sí. muchísimos artículos, y tiene un par de libros uh -huh. dedicados a él, el Pelayo Quintero Tauri, este libro, El Sabio Duclés, lo escribiste para su ciudad, digamos. Hay, hay que decir que son, los dos son dos libros de... Conjuntos. son dos volúmenes que recogen los resultados de las ponencias de dos jornadas distintas una celebrada en Cádiz en 2008 la otra celebrada en Ucles en Cuenca en 2012 el otro que no lo tenemos aquí pero es muy divertida la portada además y bueno eh, con este programa si queréis saber más os lo ponéis otra vez por supuesto <laughs> ya volveremos volveremos y aquí le, le saco la trampa con el femenino te vienes un día yo encantado pues nada, aquí vamos a dar el programa de hoy del primer sarcófago de Pelayo Quintero con la promesa de volver en próximos programas por el femenino. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Zona Historia.